Hola, buenas noches. Buenas noches, Lili. ¿Qué tal? No se me ve tan oscuro el fondo. Bien Un oscuro. poquito. Pero me veo yo bien, mi cara. Eso sí, Ah, vaya. perfecto. Ay, es que no quiero encender la luz. Espérenme, pues. Solo me levanté y no apagué la cámara. Y ustedes no me dicen. Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Esta es la tercera clase ya de la sección número 4. Vamos a ir dando inicio ya a esta parte. Ayer nos, bueno, todavía se están incorporando algunos compañeros. Ayer nos habíamos quedado, bueno, voy a abrir las presentaciones para ir avanzando un poco en la parte de mercados objetivos y segmentación. Vamos a ver este día metodología inbound marketing. Solamente quiero corroborar algo en esta parte. Ayer, quiero ver. Sí, ayer habíamos alcanzado a ver ya parte de beneficios de segmentar el mercado, con eso habíamos cerrado y hoy vamos a ver ya la parte de la metodología inbound marketing. Ya les voy a compartir pantalla. Ya les comparto, permítanme. ¿Me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Ok. sí. Bien. Bueno, esta parte quiero que pongamos atención porque les puede servir de como una parte introductoria al curso que van a llevar de Inbound Marketing, que empieza creo que el lunes, para los que ya se fueron inscribiendo, que ya mandaron su documentación, que ayer les dijeron que ahora era el último día, creo. Esto les puede servir como una parte introductoria para que lleven un poco de teoría a este curso con el maestro que van a estar. Entonces vamos a empezar un poco viendo qué es inbound marketing. En esta parte es importante que identifiquemos que esto es como una metodología que combina técnicas de marketing y también técnicas de publicidad, ¿verdad? Esto con la finalidad básicamente de contactar con un usuario al principio de su proceso de compra e irle acompañando en toda esa transacción final. Esto recordemos que pensando siempre en la parte digital. Entonces, la idea es acompañar al cliente en todo el viaje. Normalmente como es digital, pensamos que el cliente lo hace solito y que todo es bien robotizado, pero no, tiene que haber como una asistencia virtual también dentro de la tienda online. Entonces, básicamente el inbound marketing se convierte en esta parte, ¿verdad? En esa metodología de ir acompañando al cliente desde su inicio hasta su fin, que hace la transacción, por supuesto, ¿verdad? Entonces, la principal finalidad de esta metodología es justamente contactar con personas que se encuentren en el inicio del proceso de compra de un producto determinado. A partir de aquí se le va acompañando mediante el contenido vaya siendo apropiado para cada una de las fases, que ya las vamos a recordar cuáles son las fases del proceso de compra, y así que vaya también haciendo como la parte final, ya donde decide comprar.
Entonces, siempre vamos a irlo haciendo de una forma constante, de una forma amigable, de una forma transparente, y posteriormente esto va a ayudar a que fidelice. Entonces, el hecho de que quede digital no tiene que quedar como deshumanizada. Tenemos que siempre tener como esa parte humana en esta transacción, digámoslo así. Entonces, para ir recordando, ya habíamos mencionado en otra clase cuáles son los procesos de compra, por las que pasa el cliente, porque muchas veces acá nos confundimos y confundimos el proceso de la venta con el proceso de la compra. El proceso de la venta la vive el vendedor y el proceso de la compra la vive el usuario o el cliente. No le vamos a llamar ni comprador ni consumidor, porque también ya vimos que hay una diferencia en ambos, que algunas veces puede ser el mismo, pero en otras ocasiones el que compra no necesariamente es el que consume, porque no es el que lo usa, en algunas ocasiones sí. Entonces le vamos a llamar cliente o le vamos a llamar usuario. El proceso de compra lo va a vivir el cliente o el usuario, y el proceso de venta, que quede claro que lo vive el vendedor, que sí va en acompañamiento en un momento, sí, que sí hay una participación de ambos, pero cada quien está viviendo su proceso, ¿verdad? Al vendedor le interesa vender. Y al comprador en esta oportunidad, o al que está viviendo el proceso de compra, probablemente no le interese tanto comprar como al vendedor le interesa vender. Entonces, por eso es que hay que entender esa parte diferencial. Entonces, cuando hablamos del proceso de compra, hay 5 etapas. La primera, que es el reconocimiento de la necesidad. En esta parte, el cliente está entrando en esa transacción, en esa transición mental, en donde está aceptando que tiene una necesidad, o más bien reconociendo, ¿verdad? Y fíjense bien, quiero que vayamos pensando en lo último que nos quisimos comprar, para que entendamos esas 5 etapas. Aquí es individual, en lo último que ustedes quisieron comprar, o en lo que estuvieron pensando hace poco, hoy mismo pudo haber sido, que necesitaban comprar algo, pero quiero que vayan a ese momento en donde lo reconocieron, ¿verdad? Entonces está esa primera etapa, el reconocimiento de una necesidad. Y, por ejemplo, puede surgirles ahorita que estamos arreglando la casa con las cosas navideñas, cuando uno empieza a sacar las cosas de la Navidad, se va dando cuenta que se le arruinaron las guías de luces. Entonces ahí empezamos a entender que tenemos una necesidad, un reconocimiento de que mis guías de luces ya no sirven, que se me quemaron, o se me quebraron, o se me reventaron, o se enredaron y ya no funcionaron. Entonces probablemente al empezar a decorar nuestras casas nos vamos dando cuenta de algunas necesidades. Entonces, por eso les digo, pensemos en lo último que nos dimos cuenta que necesitamos. Entonces ahí va ese reconocimiento de necesidad. En la parte número 2, entonces, cuando ya reconocimos, cuando ya pasamos esa etapa como compradores, viene la parte en donde entramos en la segunda etapa, en la investigación, en la búsqueda de información. ¿En qué consiste la búsqueda de información? Bueno, ya capté, vea, cuál es mi necesidad, entonces, ¿qué sigue? A ver, vamos a ver, Claudia, que la veo bien atenta. Claudia, después de que usted reconoce una necesidad de compra, hablemos de productos tangibles, bueno, también pueden ser intangibles. ¿Qué sigue? Cuando vamos a la evaluación a la búsqueda de información, ¿a qué cree usted que se refiere después que ya reconoció que necesita algo? Ver los lugares donde tengan un precio como que más accesible. Correcto, comienza esa parte de la investigación donde comienzo a ver a dónde puedo encontrarlo, en qué precio puedo encontrarlo, ¿verdad? Y empezar a una investigación de mercado. Hola, Daisy. Una investigación de mercado. Más o menos, porque acuérdese que el cliente no maneja mucho esos términos, no todos, algunos como nosotros sí, pero ajá, una investigación un poquito profunda ahí de mercado, no tanto, porque acuérdese que las investigaciones de mercado llevan otra finalidad. Pero sí empezamos a investigar como las tiendas donde pueden vender este producto que yo identifiqué, las ubicaciones, si traen a domicilio, si cuánto cuestan, si me cobran el envío, si tienen de los colores que yo quiero, si tienen del tamaño que yo quiero,
Y así, ¿verdad? Entonces empezamos a investigar y a ver las diferentes ofertas, las diferentes opciones, digámosle la palabra opción. Pero sí, muy bien, Deispa. Entonces comenzamos. Estamos en esta etapa de investigación. Lo hicimos. Empezamos a ver diferentes tiendas, diferentes marcas, diferentes proveedores. Y después sigue la tercera etapa. Como ya vivimos la primera, ya vivimos la segunda. Aquí estamos hablando del cliente. Ojo, el cliente y el usuario es el que la está viviendo. No es el vendedor. Es el cliente. El vendedor está en la tienda, está en su rollo, está buscando clientes, quiere vender, ¿verdad? Él está en su onda. Entonces venimos y pasamos a la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? La parte de la evaluación, en donde comienzo ya a evaluar cuál de todas estas opciones que encontré en la etapa 2 me va a ser funcional a mí. ¿Cuál es la que más me conviene como cliente? Ah, esta me conviene porque sí, probablemente es más económica, pero tengo que irla a traer. Entonces, pero en esta segunda opción me dan el envío, pero me lo cobran. Pero bueno, ¿cuánto me cobran? Tanto, pero en lo que salgo, me voy al carro, gasto combustible, me voy a meter al tráfico. Ahí es donde viene lo que hemos venido hablando, la propuesta de valor. Entonces uno dice, me sale lo mismo, pero menos trabajo, dice uno. Bueno, decimos otra palabra, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar aquí, menos fatiga, ¿verdad? Entonces ahí vamos, estamos evaluando esa parte, estamos en esa tercera etapa, ¿verdad? Entre más comodidad sintamos, es más fácil que tomemos la decisión de comprar a esa opción. Entonces decimos, bueno, si en el otro tengo que irlo a traer, pero por lo menos en el otro lo puedo ver, si es del tamaño que quiero, si es del color que busco. Pero si me lo traen, aparte que me van a cobrar el envío, tal vez no me garanticen que me van a hacer el cambio si no me gusta, ¿verdad? Pero vaya, hay una tercera opción. En la tercera opción es bien parecida a la segunda, pero la tercera sí me dice que si no me gusta, me lo cambian. Y cuestión de garantía. Ajá, y me dan una garantía y me dicen, mire, si no le queda, se lo cambio, si es ropa, vea. O si no le gusta, pues sí, se lo voy a cambiar o le voy a llevar 3 opciones para que elija. Entonces, ahí va a depender del proveedor, ¿verdad? ¿Qué opciones da el proveedor? Opciones de pago. Ajá, formas de pago también, ¿verdad? Hay gente que dice de repente, hay opciones que le van a decir, mire, lo que pasa es que tiene que venirlo a traer aquí porque nosotros solo aceptamos efectivo. Entonces, pero tal vez la otra le dice, mire, a mí nosotros le llevamos el POS a la puerta de su casa. O la otra tal vez le diga, hasta que estamos ahí, usted nos puede pagar ya sea en efectivo en la puerta de su casa o ahí mismo le damos una cuenta y usted hace una transacción si no manejan tarjetas de crédito, por ejemplo, POS. Entonces todas esas cosas nosotros como clientes las evaluamos. Entonces estamos en esa etapa que ahorita quizás estén, es cierto, porque más de alguno debe estar, tiene razón la LIC, ¿verdad? A veces es cierto, pasamos por todas esas etapas pero no sabemos cómo se llaman o no nos detenemos como nos estamos deteniendo ahorita, a ver realmente cómo funciona cada una. O sea, uno dice, yo porque he estudiado esto un montón, vea, de tiempo, de alumna, de maestra, y ya lo vivo todos los días. O sea, yo no puedo pasar un proceso de compra como la gente normal, donde no se da cuenta que las está viviendo. Yo no puedo, pero porque yo aquí las tengo en el cerebro. Entonces, a mí me cuesta no pasar por esas etapas. Salvo que me manden a comprar algo que no es para mí, entonces ahí sí ni las paso, ¿verdad? Por ejemplo, hoy me dice mi esposo, mira, ahorita que andas en la calle, ayúdame a comprar esto a Vidri. Sí teníamos la necesidad, los dos ya habíamos pasado esa primera etapa, ya habíamos reconocido la necesidad de que teníamos que cambiar un grifo. Pero en esas cosas no me meto, ¿verdad? Lo hace él. Entonces, pero me habló y me dijo, mira, necesitamos que ahorita vayas a comprar el grifo, que compré una cosita que el fontanero dice, ay no, miren, a la peor mandaron a la ferretería. Ay no, le dije yo, a mí mándame fotos, mándame lo que dice el hombre, todo. O sea, y me mandó los audios del señor, porque estaba en la casa, el señor ya estaba, ya había destrabado todo, y estaba en la casa. Entonces yo viví la primera etapa ese día, pero no me puse a, nunca pasé para la segunda, porque no me puse a investigar, nunca. El que la estaba viviendo era él.
Y de ahí, y no sé, me imagino que también evaluó porque de un solo me mandó para Vidri. Y allá cuando llegué a Vidri, ¿verdad? Yo, ay, en el nombre de Dios, que me salga un bicho que me entiende, que me atienda y que sepa lo que le voy a enseñar los audios. Yo ni voy a abrir la boca. Y justamente así fue. Entonces, cuando es así, a veces no nos damos cuenta que estamos en esas etapas, ¿verdad? Pero porque hay alguien que ya las vivió por usted, ¿verdad? Por ejemplo, yo a veces he pasado que he pasado hasta la tercera etapa, el reconocimiento de la necesidad, la evaluación, la búsqueda de información y la evaluación. Y cuando estoy evaluando, no me termino de convencer porque digo, no voy a gastar en eso, no tengo el dinero, ya investigué, ya tengo todo. Tengo las opciones, pero ahí me quedé. No necesariamente terminamos el proceso, ¿verdad? Y allí es donde entra el vendedor. Porque hay alguien que nos dio la información, ojo. Hay un momento en que el vendedor se involucra, ¿verdad? Cuando usted empieza a buscar la información, ya se está involucrando a alguien. Tanto puede ser que se involucró por teléfono, porque usted llamó y pidió la información, como pudo haber sido alguien en virtual, porque usted se metió a la página web y empezó el viaje investigativo. Hay alguien detrás que está siguiendo su viaje, su rastro. Ese es el vendedor. El vendedor está en ese proceso, ya está prospectando porque usted ya se convirtió en un prospecto porque se metió a la página, ya usted ya está generando tráfico. Y en la tienda ya usted es un prospecto porque usted ya entró a preguntar. Ya si los vendedores no sacan el teléfono, el correo, el nombre, ya porque de plano ya no, pues tampoco, vea. Aquí que se vengan a recibir clases, ¿verdad? Les explicamos. Pero hay que hacerlo, pues, o sea, porque eso es lo que pasa muchas veces, que no lo hacemos. Entonces, vaya, entonces ya entró, el vendedor entra en la segunda etapa del cliente, ¿verdad? En la investigación, ahí entra el vendedor. Ahora, cada quien lo va a hacer con su estilo, pero se supone que lo saben porque saben cuál es el proceso de la venta, ¿verdad? Entonces, muchos clientes nos quedamos en la tercera, en donde estamos ya, evaluamos, pero ya dijimos, no, mejor ni gasto en eso. A mí me pasó cuando empezó la pandemia, que yo empecé a reconocer que necesitaba una silla secretarial, que necesitaba un escritorio, que necesitaba unos audífonos, porque yo tenía trabajo, daba clases, pero todas esas herramientas no las tenía, porque yo todo lo tenía en la U. Es decir, yo tenía mi compu y la llevaba porque me daba la gana, pero realmente yo llegaba a la universidad y en la universidad hay un salón de audiovisuales que le preguntan a usted cuando llega a dar clase, ¿qué va a querer? Le dicen, ah, si uno llega como que es pavo real, va dueño de la universidad. ¿Qué va a necesitar ahora en su aula? Le dicen, solo el aula no la dejan escoger, a veces ya se lo asignan, pero usted dice, ¿qué quiere? Quiero el cañón, quiero un parlante, quiero un micrófono, que todo lo pedíamos ahí. Yo siempre llevaba mi laptop, ¿verdad? Pero lo demás lo llegaba a pedir. Entonces, cuando nos dijeron que íbamos a dar todo virtual, yo morí porque yo necesitaba todo, pero no tenía pisto. Entonces, me quedé en esa etapa en donde me quedé un año entero dando clases en el comedor. Ahorita estoy en el comedor, pero por gusto propio. Pero he estado todo el día en la oficina, allá arriba. ¿Ya? Entonces, pero ya se fueron a dormir las gentes, hoy he bajado. Entonces, pero pasé un año en que sabía que lo necesitaba, mi cuerpo lo pedía, terminé con un dolor de espalda espantoso que no les puedo explicar, pero aún así me quedé en la tercera etapa. Pero como yo había hecho extensiva mi necesidad, había alguien que estaba escuchando esas necesidades y de repente me salía con regalito, era mi esposo. Ah, de repente que me regaló la silla, que me regaló los audios. Entonces, él estaba viviendo su propio proceso por una necesidad que reconoció mía, ¿verdad? Entonces, al final, él pasa y él vive la cuarta etapa. Obviamente empezó desde la uno, pero más rápido porque no era para él, ¿verdad? Pero cuando llega la cuarta etapa, ¿cuál es la cuarta etapa? La decisión de compra, ¿ya? Entonces, él viene y compra y me lo regala. Hay unos que lo estamos viviendo completo. Probablemente lo compramos. Hay otra quinta etapa, porque usted ya la compró, todo bien chévere, se lo llevó, lo está usando. Pero, ¿qué pasa cuando ya empezamos a usar el producto o el servicio que adquirimos? Ahí empieza la quinta etapa y ni cuenta nos damos. Pero ya cuando se las diga, les va a dar risa. La quinta etapa se llama post-compra. El después de la compra. ¿Y qué pasa en este después de la compra? Si el producto es bueno, el cliente está
chill, feliz, encantado, le habla a todo el mundo de lo que compró, le cuenta a fulanito, a menganito, que está maravillado con el servicio, con el producto que adquirió, bla, 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 bla. Y esto funciona en todos los sentidos, o sea, no solo cuando compro un producto tangible, hasta cuando voy a un restaurante. Usted sale del restaurante y sale viviendo un post-compra, porque tuvo una buena experiencia, porque lo atendieron bien en el restaurante, porque los precios le parecieron accesibles a lo que comió y que todo estaba delicioso, porque además la ubicación le quedaba súper bien, porque los baños limpios, porque el restaurante también. Y usted comienza a hacer ese post-compra en su cerebro desde que se sube al carro y se va del restaurante. Y lo mismo pasa con los productos que utilizamos, tangibles. Usted vive ese post-compra. Entonces, en este pedazo, aquí el vendedor ya lo acompañó desde la búsqueda de información hasta la decisión de compra, porque alguien le tuvo que haber comprado a usted, y ahí es donde está el vendedor haciendo su proceso de venta. Es donde el vendedor ya está ahí haciendo la aproximación con el cliente, hace la preaproximación y aproximación cuando tiene la información, cuando le está dando la información al cliente, ¿verdad? Que ese, el primer paso del vendedor es la prospección, y el segundo la preaproximación y aproximación al cliente. Y el tercero, cuando le empieza a dar la información del producto, porque está haciendo su presentación descriptiva de beneficios, de atributos, precio y todo lo que decía Daisy. Ese es el tercer paso del vendedor, la presentación del producto, que usted está en la evaluación. ¿Se dan cuenta cómo cruza? ¿Verdad? Y de ahí viene En la búsqueda de información y la evaluación. Y de ahí viene la parte número 4 del vendedor, en donde cuando el cliente no se convence, el vendedor está haciendo el manejo de objeciones para convencer al cliente de que compre. Y ahí entonces va, lo convence, y entonces el cliente entra en la etapa de la decisión de compra, y el vendedor entra en la etapa de el cierre de la venta. ¿Verdad? Entonces, cuando el cliente está en la cuarta etapa, el vendedor está en la quinta, porque ya está cerrando. Entonces, en la quinta etapa del cliente, que es donde el cliente está en su postcompra, el vendedor ya tiene que estar entrando en el postventa. El postventa es ese seguimiento oportuno, oiga la palabra, oportuno, que el vendedor le da al cliente, ¿verdad? Para saber cómo se siente con el producto. Si no hay un seguimiento oportuno, vienen los problemas. Porque, ¿qué pasa si el cliente está en su postcompra, pero el postcompra es negativo? Y el cliente sale decepcionado. No, es que los audífonos me dijeron, a mí me pasó con unos audífonos que mi esposo me regaló, que si él bien es cierto, tenía la decisión de compra, quien los usó fui yo, entonces yo soy la que viví el post-compra. Entonces me pasó que me los regalé, yo emocionada con mis audífonos, porque iba a dar clases, tenía micrófono, no sé qué, inalámbrico, Bluetooth y todo el rollo. Y yo quería de eso, porque a mí me gusta pararme para dar clases. Cuando es de más de 4 horas, yo me paro, porque si no me duele todo, o sea, sentada todo el día. Entonces yo me paro, apago la cámara, camino en el cuarto que he hecho oficina, y ahí estoy hablando sola con la computadora, pero estoy dando la clase. Entonces me regaló esos audífonos. Pero la primera vez que me los puse se me descargaron. Miren, yo estaba, que no sirven, que te bajaron, que saber cuánto te cobraron, que no son nada. Pero había alguien haciendo el postventa oportuno, que se llama vendedor de Office Depot. Y este vendedor me llamó justo a tiempo, porque yo ya iba a poner una queja, ya iba a hablar, iba a reclamar que estaba brava con esos audífonos. Y este vendedor me explicó lo que yo había hecho mal, que estos audífonos eran como los celulares, ¿verdad? Que la primera vez usted tiene que dejar que se descarguen hasta la muerte, y después usted tiene que ponerlos a cargar, y yo no había hecho eso. Entonces, ahí fue mi error, no me duraban las horas que yo necesitaba que durara la carga. Entonces, me explicó y todo, pero ¿por qué? Porque hice un postventa a tiempo, porque yo estaba entrando en ese postcompra negativo, en donde el postcompra, veámoslo así, miren, para que lo entendamos mejor, es cuando el cliente entra en reflexión. En esa reflexión de que, híjole, ¿para qué compré? En el arrepentimiento de, ay, ¿para qué gasté? Y más si no le sirve. ¿Me explico? Es que el problema es cuando no nos sirve. Cuando nos sirve, andamos justificando el gasto, como sea, ¿verdad? Y por eso salen los memes ese, no para eso trabajo, pues, dice. Esos puros memes reales, o sea, pero es porque entramos en ese post-compra de reflexión de decir, hombre, yo no necesitaba.
pero me lo merezco, pero no por eso trabajo. Y empezamos a justificar porque estamos contentos, pero cuando no estamos contentos con lo que compramos, cuando nos va mal con el servicio, cuando nos va mal con el producto, cuando no es la experiencia que queríamos, entramos en ese postcompra negativo, que si no hay un vendedor haciendo el postventa oportuno, puede ser garrafal para la marca. Porque necesitamos decírselo a alguien como cliente, entonces empezamos a hablar mal de la marca, empezamos a hablar mal del producto con mis amigas, con mis vecinos, con mi familia, en las redes, si alguien pregunta, opinamos, porque ya tuvimos una mala experiencia, y ahí vamos, y ahí vamos. ¿Verdad? Entonces, esa parte se vive en lo virtual también, no solo en lo presencial. El que conoce estas 5 etapas del proceso de compra y las 6 etapas del proceso de venta, sabe cómo involucrarlas en la parte del inbound marketing. Sabe cómo acompañar al cliente en ese viaje que el inbound marketing pide. ¿Ya? Entonces, eso es lo que... Cuando vayan a las clases del inbound marketing, obviamente lo van a ver de manera más profunda y más amplia, ¿verdad? Y le va a servir, pero entender ese viaje, ese recorrido en línea, también hace que fidelicemos al cliente, ¿verdad? Entonces, hay ventajas del inbound marketing, va más allá del marketing digital y proporciona esas ventajas a largo plazo a las empresas que lo ponen en práctica. Entonces, entre esas principales ventajas se encuentran que aumenta, por ejemplo, los contactos cualificados del marketing, es decir, multiplica todo ese número de clientes que vamos haciendo, todos esos contactos. Aumenta los registros leads también, los multiplica también por porcentajes bastante significativos en un año o en dos. Incrementa también las visitas que recibe nuestra página web. Entonces, todo eso es lo que vamos viendo en esta parte de las ventajas. Y ahí también están, pues, los activos que proporciona el inbound marketing, ¿verdad? Aquí en esta parte podríamos también, bueno, aquí hay un pequeñito gráfico que pueden ver en pantalla, ¿verdad? El inbound marketing no solo impacta en las visitas o en los registros de una empresa, también proporciona que diga una serie de activos. A diferencia de la mayoría de acciones promocionales, por ejemplo, el outbound marketing y el marketing digital que hacen las compañías y que habitualmente representan un gasto para las empresas, en el limbo podríamos decir que el dinero que utilizamos es una inversión. ¿Por qué? Porque está generando tráfico, porque es que la gente está ahí, o sea, como saben que hay un acompañamiento, aunque sea virtual, la gente se siente a gusto. Entonces se convierte en dinero porque la gente se fideliza. ¿Ya? Entonces, las campañas que nosotros hagamos de publicidad online entregan esos resultados que son ya concretos, que nos dejan un ROI, un retorno. Entonces, creamos un contenido en el marco de una estrategia INBO y este queda presente en toda nuestra página web. ¿Verdad? Ahora, también es importante que entendamos los elementos del inbound marketing. Y los podemos ver en pantalla. ¿Ve? Por eso es que podemos decir que con el inbound marketing, una parte de las acciones también ayudan a construir elementos que existen, que tienen valor económico por sí mismos y que además, a diferencia de simples acciones del marketing digital, en el tiempo van a darle un rendimiento. Entonces, por eso es que destacan lo que ustedes pueden ver en pantalla. El canal de captación de registros independientes de los medios de pago, las bases de datos, el alcance, el contenido, el branding, el proceso de automatización del marketing. Entonces, cuando hablamos del canal de captación de registros independientes de los medios de pago, al poner en marcha una estrategia de inbound marketing, la empresa ya es más visible en los buscadores y recibe visitas de los canales orgánicos y directos también, que son los canales naturales, que se pueden transformar en nuevos clientes potenciales para una base de datos. Y en la base de datos, la organización genera esta base de datos propia y con registros cualificados a través de diferentes acciones de inbound. Se trabaja para que los usuarios acaben convirtiéndose a registros de la base de datos y los esfuerzos que sirven para conseguir tráfico resultan ya en la construcción de una base de datos que con el tiempo va aumentando el volumen. Acuérdense que la base de datos es la que venimos hablando, que también hay que aprender a segmentar. El alcance, porque los contenidos de la compañía ya llegan a un público un poco más amplio y se crea una comunidad alrededor de la marca. Entonces se logra un mayor alcance que aumenta el valor de la empresa y así su visibilidad.
Y el contenido, por ejemplo, la empresa genera contenido que la posicionan como experta en su sector y que posteriormente pueden comercializar. Entonces, al crear contenido de forma progresiva, quizás ahí es donde el efecto no se ve tan claro, pero hay campañas que durante muchos años han estado creando contenido que no utilizaban. Entonces, es algo bastante común en algunos sectores, como por ejemplo el farmacéutico, donde los visitadores médicos y la compañía sí disponían de este contenido que no estaba abierto al público, pero que al subirlo a las redes, era, digamos, en poco tiempo le daba gran rendimiento porque la gente se informaba. Y cuando digo la gente, los doctores, ¿verdad? Toda la parte esa de salud que conocía de esta información que a lo mejor a veces estaba ahí oculta. Entonces, el tráfico que se le genera a este contenido y que no debe de confundirse con el tráfico orgánico, aunque estemos relacionados, tiene mucho valor por sí mismo. Entonces, hay que saber qué contenido voy a poner. De hecho, hay compañías que deciden comprar contenido de calidad de un blog y luego optimizarlo para impulsar su tráfico orgánico. El branding mejora la imagen de la marca de la compañía gracias a las campañas inbound. Una marca suele tener más interacciones y más impactos publicitarios cada vez, por lo que se va haciendo, digamos, más conocida y consigue también atraer, por supuesto, más clientes potenciales. Y los procesos de automatización del marketing ya se trata del activo más complejo y no aparece hasta que no se ponen en marcha procesos de automatización de marketing. Uno de los pilares del inbound, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento, una organización cuenta con un, digamos, procesos automatizados que aseguran la obtención de leads cualificados o clientes, pero que cuando dice cualificado se refiere a que realmente sean clientes que nos van a comprar, ¿verdad? Que realmente son clientes que se van a convertir en una venta. ¿Cómo funciona el inbound marketing? Rapidito y paso a asistencia. Hoy sí voy a pasar a asistencia más rápido. ¿Cómo funciona el inbound marketing? Aquí, básicamente, ustedes pueden ver esta parte en el gráfico. Tengo un video que les voy a compartir un link para que lo vean. Miren, el mercado se ha ido adaptando como a estos cambios que hemos vivido poco a poco. Y de la misma forma podría decirse que el origen del inbound marketing viene siendo esa respuesta adaptativa a los cambios en el proceso de compra. Este proceso no solo va a representar el modo en que los consumidores compramos, sino que también refleja también el proceso de decisión y la manera en que vivimos cada fase, desde la identificación de la necesidad hasta la adquisición de un producto o de un contrato o de un servicio. Entonces, el proceso de compra, como hemos venido hablando, tiene que ver con el momento actual y cómo la forma en que usamos, por ejemplo, ahora las apps, los internet, los e-commerce, nos sirven para investigar, después decidir y comprar. Pero también con la manera en que gracias al internet, a las apps y a los buscadores e incluso al e-commerce, las empresas tenemos como esa capacidad también de poder llegar con contenido de todo tipo, de informativo, promocional, adecuado al momento y a la circunstancia y al tipo de cliente. Y para ello es que recurrimos al inbound marketing. Por eso es que es importante que como empresa aprovechemos que estas etapas del proceso de compra la vive todos los clientes. Todos los clientes. Ahora, yo lo tengo que usar a mi favor porque es plataformas virtuales, porque son tiendas en línea, porque vendo por app, porque vendo por correo. ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Cómo voy a explotar esos procesos? ¿Cómo voy a realmente darle ese seguimiento al viaje del cliente y no desaprovechar esa oportunidad? Es lo que tenemos que ver. Entonces, ahí es donde viene el tema de provocar al cliente con contenido, atraer a ese cliente a que explore, ¿verdad? Convertirlo en leads o en comprador, después ganar por medio de su compra y enamorarlo por medio de su difusión, ¿verdad? Y ahí es donde viene ya todo el proceso. Ya digamos aquí el cliente ya compró, ya está contento, ya nos usó y lo que queremos es que se fidelice, que también es importante, ¿verdad? Entonces, aquí también hay una diferencia entre el inbound marketing y el outbound marketing y seguramente esto lo van a ver también en el otro curso, aunque el inbound marketing y el outbound marketing consideramos que no, digamos, que no son dos conceptos excluyentes, ya que podrían formar parte de un mismo conjunto de acciones, es cierto que existen algunas diferencias básicas que detallaremos en la otra. Quiero ver, no, aquí les puedo ir explicando. Por ejemplo, sí, porque después vamos con las etapas.
Por ejemplo, cuando hablamos de las diferencias, el outbound marketing utiliza medios tradicionales para alcanzar a sus clientes, como puede ser de repente la radio, la televisión, el periódico. Serían los medios BTL. Ajá, los tradicionales, ¿verdad? Mientras que el inbound marketing emplea medios digitales, como los blogs, las redes sociales o los buscadores, ¿verdad? El outbound también se centra mayoritariamente en la marca y en el producto. Mientras que de repente el inbound marketing se centra en el usuario y en el cliente potencial. Este está preocupado realmente por acompañarlo en el viaje. Y eso es lo que tenemos que irnos dando cuenta. En el outbound marketing también la comunicación viene siendo más unidireccional debido a los medios que emplea. Y en el inbound marketing hay más interacción. ¿Ya? La comunicación es más bidireccional. Entonces, digamos que esas son algunas diferencias. Las campañas, por ejemplo, de outbound marketing suelen ser como más masivas, ¿ya? Y dirigidas a un gran público. Mientras que las campañas del inbound marketing suelen ser un poco más segmentadas, ¿verdad? Y dirigidas al público objetivo. Digamos que esa podría ser alguna diferencia, ¿verdad? Ahí cuando les pregunte el maestro, ahí van a ustedes poder opinar en la clase. Yo creo que esta presentación ya se la pasé y si no ya se la voy a pasar. De ahí también podríamos hablar rapidito de los elementos de la metodología INBO. Está la atracción, la conversión, la educación, el cierre. Que entonces podríamos decir que el INBO marketing es, o sea, así como los medios serían los BTL y los otros los ATL. Sí, es que lo que pasa es que la parte del outbound es lo más tradicional, Daisy. Es la parte más tradicional, es decir, por eso le explicaba, ¿verdad? Es como, a ver qué dice aquí. Espérenme. Y no sé, ¿todavía ven la presentación? Sí, sí se ve bien. Sí se ve bien. Que a mí no me sale. Pero sí se ve, estamos en las etapas de la metodología. Ya me voy, es que... Bye. Entonces, sí, lo que pasa es de que la parte de los BTL, recuerde que viene siendo, esta también es una parte estratégica de la, digamos, del marketing, ¿verdad? Pero... por eso le explicaba, en la parte, por ejemplo, ¿cómo le explico? En esta parte, en el outbound, lo que más utiliza, por eso le decía, son como los medios de comunicación como, como los más tradicionales, ¿verdad? Por ejemplo, los BTL, que es como una técnica publicitaria también, pero que hace uso más... Sí, es parecido porque hace uso también de marketing masivo. O sea, me imagino que por eso lo está relacionando usted con lo del outbound, porque lo hace como más masivo, más a público grandes, ¿verdad? Entonces, en cambio, el inbound lo que busca es como una personalización, que es lo que hemos venido viendo lo de la propuesta de valor. Entonces, sí, más personalizado. Pero yo no le voy a negar, o sea, el BTL tiene sus ventajas también, ¿verdad? O sea, porque como es masivo, es de bajo costo, ¿ya? Es de bajo costo, también, digamos, sí son estrategias eficientes, pero el inbound es distinto, o sea, el inbound busca otra cosa, tiene otra finalidad. Entonces, en la parte, digamos, cuando ya tenemos segmentado, Daisy, es mejor tener como esa parte de personalización siempre. Es decir, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de los ATL, ¿verdad? O sea, aquí ya es, digamos, sí podría ser un poco más personalizado en los ATL que en los BTL tal vez, lo que pasa es que siempre tenemos que ir viendo cuáles son los medios de comunicación
que utilizan. Entonces, los BTL sí tienen como esa parte de lo tradicional también, pero no lo quiero, sí tienen sus cosas en común con lo que estamos hablando del outbound marketing y del inbound marketing, pero no quiero que se vayan a confundir tampoco, porque hablar de los medios BTL y de los ATL es también súper amplio, ¿verdad? Es un contenido que es bien amplio, que hay que saber para qué sirve cada cosa, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, qué medios se utilizan, por qué se utilizan estas estrategias. Vaya, por ejemplo, cuando vamos a hacer una campaña publicitaria, hablemos de una maratón, cuando vamos a hacer una carrera de corredores, cuando vamos a andar buscando los patrocinadores, tenemos que tener bien detallado cuáles van a ser los medios BTL que vamos a utilizar y cuáles van a ser los ATL para poner las categorías de patrocinio. ¿Cuánto va a costar cada patrocinio? ¿El oro, el plata, el bronce? ¿Y qué me va a incluir? Entonces, probablemente en la parte de oro, de un patrocinador oro que va a pagar un gran montón porque su logo y aparezca en todas las partes, ahí usted le está diciendo que le va a proporcionar por ser un patrocinador oro, va a participar tanto en los medios BTL como en los medios ATL, vea. Entonces, es más como la parte presencial, digámoslo así, Daisy, que la digital. Chile. Que la digital, sí. Que es la parte esta del outbound y el inbound, pero sí tienen como cosas bien, bien particularmente que son bien parecidas. Por eso sí se podría separar por ese lado, ¿verdad? Ahora, también está el tema de los elementos de la metodología inbound, ¿verdad? Que es lo que yo les decía, que en esta parte, pero les voy a volver a compartir pantalla, están estos elementos en la parte de la atracción, a través de distintas técnicas de marketing y ventas y la publicidad, como el marketing, por ejemplo, el contenido, las redes sociales, el SEO, los eventos, se atrae y se dirige a un usuario hasta una página web con información útil para conocer y entender la necesidad. En la parte, por ejemplo, de la conversión, aquí, en esta fase, pues ya consiste como en la puesta en marcha, ¿verdad?, de los procesos. Y en la parte de la educación, ya estamos hablando de que ya convertimos al usuario y ya pues ya recibe una parte, ya recibe información, ya recibe útil, ¿verdad? Correos electrónicos para que estén informados de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y ya en la parte del cierre y la fidelización, pues ya aquí supuestamente, finalmente llega un momento en que entramos en esta fase de cierre y donde ahí es donde empieza ya el inbound sale, ¿verdad? Porque ya le vendimos. Pero el inbound marketing no solo se orienta a conseguir clientes finales, también se centra en otros aspectos. Podría ser de repente mantener a estos clientes satisfechos, ofrecer la información que puede resultarles útil, estarles educando y retroalimentando cada rato, ¿verdad? De algo de lo que compraron, pues empezar a ponerle videos, información, artículos que le ayuden como a lo que ya compró. Está más pendiente, pues es bien personalizado. El inbound marketing es súper personalizado. De ahí pues también cada fase se vive de una forma. De ahí también está la otra parte que son los resultados del inbound marketing, aumenta los contactos, aumenta los registros, incrementa las visitas que recibe en la página web, etcétera. Entonces digamos que por aquí esta parte, yo es bien breve porque lo van a ver completo en el otro curso, pero para que más o menos lleven esa parte de información. Ahorita les voy a tomar asistencia y vamos a pasar los últimos 15 minutos a otra parte, permítanme. Esta presentación creo que ayer se las pasé, si no me equivoco. Chilic. ¿Verdad? Sí. Vaya, espérenme, vamos a ver aquí. Sí, porque es que me interesa también que hablemos un poco sobre los métodos de medición de retorno de inversión, las campañas inbound las van a ver, la estructura también de una campaña publicitaria en Facebook, eso lo vamos a ver mañana. Y mañana vamos a ver también el lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Y ahí vamos a ir finalizando. Pero voy a tomar lista.
Hoy es 23, ¿verdad? Bien. Ada Lizeth Granados Álvarez. Presente. Ada Rebeca Martínez Amaya. Ada Rebeca. Ana Magdalena. Ana Magdalena. Angélica Azucena. Presente, presente. Claudia Patricia. Bueno, no he oído a Gloria. Claudia Patricia. Presente. Diego Edgardo. Presente. Eduardo. Esther Saraí. Presente. Evelyn Janet. Presente. Gabriela Michelle. Gabriela. Presente. Ahí está. Gloria Antonia. La Glorita que se ha hecho. Henry Vladimir. Presente, Lic. Irving Alexis. Presente. Jamie Dayana. Presente. José Adonai. Presente. José Ángel. Presente. Kevin Jeremías. Leonel Rivera. Presente. Lilian Daisy, ahí estaba. Presente. Mariela del Carmen. Presente. Maritza Yanet. Presente. Mili Arely. Mili Arely. Norma Leticia. Presente, Lic. Roberto Antonio. Presente. Rosa Luz. Rosa Luz. Su Maybe. Presente, Lic. Vanessa Beatriz. Presente. Xiomara Marjorie. Jenny Marisela. ¿Y qué se hizo Gloria y hoy por qué no está? ¿Y habrá puesto algo en el grupo? No he visto. Hoy no he visto si han puesto algo en el WhatsApp. Mira, en el chat no hay nada. No hay nada, ve a saber qué le pasó, porque ella es bien puntual. Bien, seguimos. Gracias, ya cualquiera que no haya escuchado su nombre, por favor, ahí me va poniendo en el chat. Vamos a ver rapidito los métodos de medición de retorno de inversión también, para los que estaban ahí preguntando lo del retorno, ¿verdad? El ROI, el famoso ROI que todos queremos, ¿verdad? Por supuesto que todos queremos que nos regrese las inversiones que realizamos, y más cuando se trata de publicidad, ¿verdad? Más cuando se trata de invertir en estos medios de comunicación para poder atraer clientes nuevos. Primero vamos a saber también qué es el ROI, ¿verdad? El contenido, método de medición de retorno de inversión. No les estoy presentando. Ay, Dios. No. Espérame, pues. ¿Por qué no me lo lee? Ahí está. Ahí está. ¿Qué es el ROI? Este es un indicador que permite saber cuánto dinero la empresa perdió o ganó con las inversiones hechas en anuncios pagados, en nuevas herramientas, entrenamientos, etcétera, ¿verdad? Acuérdense que aquí, porque lo estamos enfocando en la parte del marketing digital, ¿verdad? Entonces, de esta forma puedes saber cuáles inversiones sí realmente valen la pena y cómo optimizar aquellas que ya están funcionando para que tengan un rendimiento todavía mejor. Entonces, las métricas es importante porque permiten que evaluemos como ciertas iniciativas que contribuyen a los resultados de la empresa. De la misma forma, con base en el ROI, es posible también de repente planificar metas basadas en resultados tangibles y entender si está valiendo la pena o no invertir en determinados canales. Ahora, hay que entender algo también, ¿verdad? Acuérdense que aquí es porque tenemos que medir, o sea, siempre, y yo creo que les dije en una oportunidad, que lo que no se mide no se controla. Entonces, si nosotros no tenemos este indicador bien definido, podemos empezar de repente a gastar, y ni cuenta nos damos que estamos gastando y que no está regresando nada. Entonces, básicamente es para no perder dinero, ¿verdad? Por eso es que también
es importante como llevar ese dato, ese control numérico que nos permite después ir viendo si realmente está valiendo la pena. Lo que decía ayer también, ¿quién fue? Magdalena, creo que fue, que ella paga y no veía ese retorno, porque ya tenía un control de cuánto estaba invirtiendo y no veía el regreso, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, hay una fórmula que es como, digamos, sencilla para calcular el ROI, ¿ya? Entonces acá le dice que usted tiene que poner la ganancia menos la inversión sobre la inversión. Es decir, vaya, si nosotros tenemos, por ejemplo, $100,000 que ganamos, en teoría, ¿verdad?, que creemos que ganamos $100,000, a esos $100,000 tenemos que restarle $10,000, ¿verdad? Entonces ahí es donde ven, bueno, la inversión fue, digamos, de $100,000 y la ganancia de la empresa fue de $100,000 y la inversión inicial fue de $10,000. Pero tengo claro yo cuánto invertí, o sea, invertí $10,000 y cuando vine a ver, ganó $100,000 la empresa. Entonces voy a utilizar esta fórmula para ver si es cierto que ganamos. Entonces viene y empieza, bueno, $100,000 menos $10,000 sobre los mismos $10,000 me da un ROI de 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que gané 9 veces lo que invertí, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Entonces, por ejemplo, como decía ayer la compañera, vaya, si invertía, pero cuando ella veía no tenía 0 clientes, entonces obviamente no estaba viendo un retorno, ¿ya? Pero si de repente vengo e invierto, por ejemplo, $10, vaya, por ejemplo, hablemos de un ejemplo sencillo. Esta persona que me vende galletas a mí, ella tiene un costo específico de lo que compra para producción. Entonces, cuando ella ya pone precio, es porque realmente ella ya sacó sus costos, ¿verdad? Ella la docena de galletas la da como a $10. Digamos de que ella invierte en la producción $5 y le gana el doble, le gana otros $5. Pero si de esos, digamos, $5 que tiene de ganancia, ella paga por publicidad, ¿cuántas docenas tiene que vender para que realmente esos $5 se retornen, pues que haya un ROI? Eso también ayuda a saber cuánto tenemos que ganar, para cuánto tenemos que vender más bien para poder tener como ese retorno de inversión, ¿verdad? Entonces eso también es importante, tenerlo controlado. Eso también ayuda, porque entre más sepa usted cuánto tiene que vender para que le regrese, mejor, porque también se pone una meta, una proyección de cuánto tiene que vender, ¿verdad? ¿Por qué es importante, por ejemplo, obtener el ROI? En esta parte, pues aquí lo que es importante porque nos permite, aparte que es un indicador súper eficaz cuando se trata de calcular el retorno de una acción y puede también ser aplicado a todas las inversiones. Aquí por eso les decía yo, vea, lo estamos enfocando en la parte digital, pero también puede ocuparse de aquellas que hechas en campañas de marketing y eventos hasta en mejorar de repente infraestructura de la empresa, ¿verdad? También cuando se evalúan las empresas, los inversores también van a ver el ROI. Si usted quiere buscar un inversionista, lo primero que le van a preguntar es cuál es el retorno, cuál es la utilidad, cuáles son las ganancias, ¿verdad? Para ver en qué porcentaje de acciones le vamos a dar, cuánto va a invertir, cuánto dinero le va a inyectar a la empresa, ¿verdad? Estar atento a este indicador también nos va a permitir que la empresa planee como sus metas de proyección de venta, por eso les decía, con base a los resultados posibles de alcanzar también, ¿verdad? Pensando siempre en el método SMART que ya vimos, observando también los rendimientos anteriores, ¿verdad? Puede identificar también el tiempo que las inversiones demoran para traer retorno, también nos ayuda a eso, ¿verdad? Y tener en mente también que la empresa debe entender lo que el ROI significa para ella, ¿verdad? Y cómo la métrica influencia también en sus objetivos. Traza métricas realistas y además monitorea constantemente estas métricas, ¿verdad? Porque eso también es importante, que nos ayude a estar monitoreando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un consejo para multiplicar el ROI, digamos, puede ser la optimización de la inversión, ¿verdad? El beneficio más inmediato de la optimización de la tasa de conversión, o sea, la mejora de una página o inclusive de un sitio web para que el mismo genere más conversiones, ¿verdad? A partir de un mismo volumen de tráfico también, ¿verdad?
Pero ¿cuál es la relación, por ejemplo, entre la tasa de conversión y el ROI? En donde digamos que estas dos piezas encajan, ¿verdad? Optimizar la conversión de la página, anuncios, campañas de email, posts de blogs, posts en las redes sociales y otras acciones de marketing digital significa generar más resultados, lo que impacta directamente con el ROI. Entre mejor nosotros tengamos, digamos, segmentadas las páginas, entre mejor tengamos la, digamos, la información que se le va a transmitir a los usuarios, entre mejor contenido tengamos en las redes sociales, vamos a llamar más a la acción. Y entonces al llamar más a la acción a los clientes ya no son solo leads, sino que se convierten también en compradores. Y por ende, por supuesto que va a impactar directamente en el ROI porque se va a ver el retorno, ¿verdad?, de inversión. Y de ahí, pues también los beneficios de la optimización de la tasa de conversiones, que hay un mayor lucro, ¿verdad? Hay más presupuesto para más tráfico, para ir buscando, generar un poquito más de tráfico, y hay una mayor maniobra para el costo por clics también, ¿verdad? Entonces esa parte también es importante. Y creo que está al final, ahí la pueden ver. Esta presentación me confirma si se las mandé, por favor, si no ya se la voy a mandar. Sí, ya la envió. También, vaya, chévere. Sí, es que no quería que la dejen de leer porque como ya esto último ya se da de manera un poquito más, más así express, ¿verdad? Ah, Rebeca, quiero ver, creo que sí, ya voy a verificar. No, no, y le había dejado que no, ya se la puse. ¿Alguien más? Quiero ver, en el chat no lo he leído. Ok. Ok, bien. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros el día de mañana? Mañana tenemos que estudiar la parte de, bueno, las campañas inbound, ya medio platicamos de esa parte. La estructura de una campaña publicitaria en Facebook, sí me interesa que mañana la veamos, porque prácticamente mañana es miércoles, ¿verdad? Mañana miércoles vamos a ver la estructura de una campaña. Mañana es jueves. Hoy es jueves, Yalik. Dios mío, ¿yo en qué ando? Ah, sí, así les dije. Tres mañana semanas. Es último día, jueves 24. Hace tiempo con ustedes. Yo quiero que mañana sea miércoles otra vez. Vaya, entonces miren, mañana vamos a tratar de ver, es que no me alcanza, qué terrible. Mañana vamos a tratar de ver entonces en la primera media hora la estructura de una campaña publicitaria en Facebook y en la segunda hora, en la segunda media hora tratar de identificar los objetivos de esa campaña y cerrar con el lanzamiento de la campaña y el proceso de conversión. O sea que tenemos que tocar tres contenidos, o sea, 20 minutos por contenido, digamos, vaya, tratemos la estructura de la campaña, pues por lo menos para que conozcan la estructura y ahí cada quien ya la va haciendo en sus emprendimientos, ¿verdad? Y también cuáles serían los objetivos cuando vamos a hacer esta identificación de campaña. Y el lanzamiento, cómo se hacen los lanzamientos de campaña y los procesos de conversión de estas campañas. Eso vamos a tratar de ver mañana, en 20 minutos cada uno, para que por lo menos le queden las partes teóricas bien definidas y que todo cuando ya estén viendo inbound marketing también lo puedan aplicar, porque eso también es importante, ver lo de la aplicación, ¿verdad? Ahorita y vamos a, por temas de tiempo nos vamos a ir quedando hasta aquí, pero sí es importante, ¿saben qué les voy a? Dicen que la de método de medición de retornos de inversión ya se las había pasado y las de las campañas inbound se las pasé. A ver si me confirman. La número 13. Yo les tengo numeradas. Tal vez me confirman si hasta la 12 les pasé o hasta la 13. Sí, hasta la 13. Hasta la 13. Hasta las campañas Inbo. Chivísimo. Cabal. Entonces mañana vamos a ver la 14, la 15 y la 16. Y ahí finalizaríamos ya el curso. Ni modo, ya no lo voy a ver. Ya no lo voy a ver, pero ojalá espero verlos después más adelante en Analítica Web, que lo vamos a dar el otro año y ese también les puede servir y creo que va a ser virtual. Ahí les van a estar avisando, miren, sigan las páginas de la empresa. Ahí a cada rato ponen la publicidad de todos los cursos que dan y lo importante también de que vayan en la misma línea, pues, ¿verdad? Que si ya se animaron con el marketing digital, ya unos recibieron email marketing, ya otros están viendo
van a ver inbound marketing, hay otros que son direct de redes sociales, la analítica web que también es de marketing, les puede servir, pero ese sí me dijo el jefe que lo vamos a dar hasta el otro año, lo íbamos a dar sábado, fíjense, de 8 a 12, virtual también por Zoom, pero ahora me dijo que no, que lo íbamos a dar hasta el otro año. La otra semana comienzo con otro grupo que vamos a ver este mismo, pero lo vamos a ver en 2 horas. Claudia, dígame. Buenas noches, Eli. Una pregunta. ¿En sí el curso cuánto tiempo es la duración? ¿De cuál? Del que tenemos en sí como marketing digital. ¿El inbound marketing? Completo. O sea, porque según yo tenía entendido, íbamos no sé cuánto tiempo duraban los módulos, pero enfocados todos como... no como, como vamos ahora con, lo, con la otra parte, no, que nos estaban pidiendo para que nos suscribiéramos al, al otro curso, pero siempre relacionado a lo mismo. Entonces, en total, ¿cuántos módulos o cuántos más tendríamos que ver para completarlo? No, es que lo que pasa es, cada módulo lo hacen, bueno, es que a mí no uso usar la palabra módulo porque pareciera de que si no hacen el siguiente no van a tener el diploma y no es así. Por ejemplo, por cada curso que vayan pasando, son de 16 horas, la mayoría, son de 16 horas. Entonces, pero cada curso le da un cierre con el diploma de lo que ya vio, ¿verdad? Ahora, hay personas que no los hacen todos, Claudia, pero no quiere decir que, lo, que los diplomas queden inválidos o, o que no se los vayan a dar, ¿verdad? Pero a veces lo que pasa es que le dicen al grupo como que lo mejor es que lo sigan porque llevan ya la línea y además ya están como pila, ya agarraron como la costumbre de conectarse a la hora. Entonces hay mucha gente que se viene a meter a marketing digital y el inbound marketing lo viene llevando 4 meses después y anda en la luna. Entonces, porque ya se le olvidó, porque no lo puso en práctica, entonces lo mejor es llevar la secuencia, pero hay varios. Pero los que tienen que ver con marketing digital, digámoslo así, vaya, con la misma categoría, que es lo que usted quiere saber, creo que son este, el de inbound marketing, el de email marketing, que son 3, y el de analítica web, 4. Pero, por ejemplo, hay otros cursos que... podrían servirle, porque por ejemplo hay unos que son directos de Community Manager, que también le puede servir, porque ya tiene una base usted, que son nuestros 4, entonces al final, usted puede recibir todo lo que usted quiera, siempre, yo siempre recomiendo, como maestra, como facilitadora, que hay que seguir la misma línea que estamos estudiando, ¿vea? Por ejemplo, yo no digo que sea malo de repente sacar un curso de otro tipo, ¿vea? Pero que lo veamos como un hobby adicional, ¿vea? Pero, por ejemplo, a mí me pasaba que yo tenía en mi equipo, yo era la coordinadora de un programa y tuve una facilitadora que era la facilitadora principal del área de mesero bartender presencial, donde preparábamos jóvenes para esta área de mesero bartender. Pero cuando, y ella era que sabía de gastronomía, sabía de la parte de mesero bartender y todo, y tenía la preparación. Pero cuando le vine a revisar el currículum para ver en qué otras áreas la podía explotar, siempre de esa área de gastronomía, ya no le encontraba mayor preparación. O sea, yo decía, esta chera me puede servir de repente para que me dé un curso de comida internacional, que me dé un curso solo de bebidas preparadas a base de café. ¿Me explico? Yo así, vea, porque yo le buscaba esa línea en el currículum, pero no, voy viendo que tenía cursos cortos de uñas acrílicas, que tenía cursos cortos de repente de corte y confección, y así, vea. Entonces yo decía, o sea, no está mal, pero tampoco es del todo, no, para mí no era favorable, pues, porque yo no, porque eran cursos cortos, no la podía poner a dar costura, por ejemplo, vea, porque hay otro tipo de estudios y preparación que tiene que tener la facilitadora de costura, porque no es solo ir a pegar botones y a cortar tela, vea, o sea, es otro nivel. Entonces yo decía, bueno, si lo lleva, qué bien, pero yo le decía, ya, mire, no lo ponga en el currículum, a menos que usted esté pidiendo trabajo para ir a ser maestra de corte y confección, ¿verdad? Pero si usted está enfocada en que quiere ser la principal de estas carreras largas de mesero bartender, ponga lo que le va a respaldar su conocimiento en esa área, ¿verdad? Entonces,
Si ya empezaron en la línea comercial, manténgase en la línea comercial, ¿ya? Me refiero, todo lo digital, chévere, e incluso también pueden llevar de repente un marketing estratégico, que es bien, bien amplio, porque le sirve en lo virtual y en lo tradicional, ¿vea? En ventas presenciales, ventas tradicionales. Yo en otra empresa doy unos que son de para enfoque call center, fíjense. Doy uno que se llama servicio de atención, se llama teleoperador de atención al cliente para call center y se llama INBO, porque es para llamadas salientes, o sea, de que el teleoperador llama hacia afuera. Perdón, que el teleoperador llama hacia adentro, es la cosa, que el cliente le llama al teleoperador. Entonces ese es el INBO. Pero también doy otro que se llama especialista de ventas en telemarketing, que es el outbound, que es donde el teleoperador le llama al cliente. Entonces yo les digo a mi grupo de teleoperadores, vaya, mire, este dura 30 horas, pero yo les recomiendo que si hacen piloto y le gustó, saque el de especialista y lo vea como segundo módulo para venir jalando al mismo grupo, porque este es más fácil después, porque como ya traen una base, puchica, ya después ni me dejan hablar, paso 4 horas ahí, ni la siento, porque los alumnos se empilan, empiezan, conocen más del tema, comienzan a enfocarlo más en su área laboral, y después cerramos con otro que se llama gestión de KPI, que para call center también, que es donde les enseñamos ya a que ellos sepan cómo les miden el desempeño cuando ya trabajan en el área. Entonces, los tres son tres cursos diferentes, 2 duran 30, el de indicadores dura 20, pero yo siempre les recomiendo a mis estudiantes, llévelo, termine, complemente, los tres le van a servir si usted lo que quiere es dedicarse a esa área comercial. Entonces, ahí creo que mi recomendación sería que si usted ya se empiló y ya lleva esta línea comercial, digital y tradicional, saque lo que pueda, los que le interesen, que le puedan servir en lo que usted hace también actualmente o en lo que quiere hacer. También, porque también en lo que quiere hacer. Por ejemplo, yo ahora que doy clases virtuales, ¿usted en qué cree que me empilé el año pasado? En sacar puros cursos de los de diseño de aulas virtuales, de contenido para aulas virtuales, de cómo manejar herramientas en aulas virtuales, solo de eso en la Gavidia. Yo ya creo que tenía aburrida la maestra porque en todo me metía. Y de noche, pero era porque a mí me interesaba, porque yo necesitaba ir conociendo otras plataformas además de la que a mí me daban en la U, ¿verdad? Entonces, y además que me ayudaba como a entender también cómo se diseñan, ¿verdad? Entonces, ahí es como lo que, también para lo que les pueda servir, porque tampoco es de, de que lo implementen también en lo que hacen actualmente, en sus trabajos, en sus emprendimientos, con sus clientes, en sus páginas, ¿verdad? Personales, si las ocupan para negocios. Entonces, yo les recomiendo que sigan y que estén pendientes de las páginas, porque ahí también ustedes pueden preguntar qué tipo de contenido dan. Con que yo doy uno aquí en la empresa que se llama El Arte de las Ventas. Fíjense. Y el enfoque es bien presencial y lo doy virtual. Y lo doy virtual. Si le dijera al público que tuve la última vez que lo di, era uno privado para empresas, para empleados de una empresa. Fueron todos los drivers de una marca específica, o sea, los que andan repartiendo. A todos los motociclistas capacité en virtual, con aquí, con inglés corporativo, y se llamaba El Arte de las Ventas. Y cuando yo voy viendo... Yo quiero agarrar ese curso, Lee. ¿Cómo? Yo quiero ese curso. Mire, ya le voy a preguntar al jefe si lo vamos a dar así abierto, porque será cerrado, es solo para los de esa empresa. Pero cuando yo... Cuando yo pregunté, ¿y cuál es el contenido? Y ya me dicen, miren, va a dar estos contenidos porque es para una empresa privada. No, pásenme lo que tengo que ver, si tengo material, preparar clases, si tengo experiencia. Y sí, porque la marca comercial era de bebidas, era para la constancia. Vale, la constancia. Entonces, pero no me habían dicho a quién iba a capacitar. Entonces, que eran nada más los de atención al cliente, me decían, de servicios, no sé qué. Yo, ay, está bien, hay vendedores, decía yo, y vendedoras. El primer día de clase me voy dando cuenta que todos eran chicos, todos eran hombres. Y cuando empiezo a preguntar, ¿y usted qué cargo tiene? Ah, driver. ¿Y usted? Driver. Ya cuando llevaba 10 ya no pregunté. Mejor díganme si todos son driver, les dije yo, porque eran 30. Y levantaron la mano y me dijeron, sí, Lee, todos somos driver. Ah, ok. Vaya, entonces quiero que me digan sus funciones. Porque así le empecé a dar el enfoque al curso, ¿verdad? Y justamente, pues, lo que pasa es lo que les digo. Esta era para esta marca específica de los drivers que entregaban todas las bebidas con y sin licor de la Constancia a domicilio, que se hacen en compras en línea,
de la tienda, de ellos, la virtual. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos deshumanizar la venta en línea. Todos estos chicos solo entregan los productos, las compras de la gente que compra en línea el producto de la constancia. Entonces, ¿por qué creen que los querían capacitar en esa área? Porque quieren humanizar, porque son los únicos que tenían contacto directo con el cliente. Porque lo demás todo es en línea. O sea, el cliente hace un usuario y hace la compra. ¿Me entiende? Entonces, el que tiene el face to face con el cliente es el motorista que entrega. Entonces, me tocó dirigir todo ese curso para que los chicos entendieran por qué los estaban capacitando en esa área. Que no es solo llegar en la moto y entregar, tenga, aquí está su producto, adiós. No, si lo que quieren es que se forje una relación, que el cliente se fidelice, que se humanice, porque si no, va a comprarlo en la tienda, de ahí del pasaje. Y lo que ellos quieren es que lo compren en la aplicación de su tienda online, ¿ya? Entonces, que ya no se vayan al súper, que lo compren en su tienda online, que no se vayan a la tienda de Don José, que lo compren en la tienda online. Entonces, solo personalizándolo con el driver, se va a poder lograr esa fidelización. Entonces, ahí es donde viene la propuesta de valor. Que el driver no va a ser cualquier driver, sino aquel driver que llega, se presenta, hace su speech como que fuera un vendedor de call center. Entonces, esa parte fue la que me tocó con ellos. Fue bien chivo, pero todos eran varones, todos eran niños, pero estuvo divertido ese curso. Para, por ejemplo, si lo hacen abierto, sería chivo que lo llevan. Uf, hay un montón de temas bien chivos ahí. Son de 16 horas también. Por eso les digo, sigan las páginas y estén atentos, porque ahí van subiendo todos los cursos que damos, ¿verdad? Bueno, ya, nos quedamos hasta aquí. Yo feliz de quedarme hablando hasta las 10 de la noche con ustedes. Nos vemos mañana. Pasen feliz noche. Se cuidan. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias. ¿Verdad? Gracias, Lili. Gracias, Lili. Feliz noche. A ustedes. Se cuidan. Buenas noches. Ya se la pongo, Ana Magdalena, no se preocupe. Muchas gracias, Lee. Feliz noche, se cuidan. Gracias, igual.